Yo os traigo un nuevo directo de Immortals Fenyx Rising, en el que espero que sea ya el último directo. Espero, digo espero porque siempre digo lo mismo, pero parece ser que nunca ocurre. Y bueno, nos quedamos aquí después de las 4 pruebas que teníamos que hacer, en teoría, y se le supone que pues por aquí tenemos que subir. Se le supone, digo, ¿eh? Vamos allá. Mira que si el directo me dura 15 minutos, también podría ser, ¿eh? A ver, está jugando esta mañana a Genshin Impact y ahora, pues claro, no me aclaro con los motores. Pero bueno, lo intentaremos. Vamos allá. Sé que me he dejado los cofres, pero bueno, es que no me apetecía mucho volver para atrás, la verdad. La realidad es esa. Está puesto esto un poco a mala leche para que se te vaya la mano y caerte. Vale, hello. Digo yo, ¿era necesaria toda esta parafernalia para subir? Igual no, ¿eh? Pero el aire. ¿Qué me dices? Pensaba que me tiraba abajo. Bueno, pues nada, vamos a ello. Yo te digo que no sé cuánto durará la cosa. Igual es subir aquí y se acabó. Hacemos un directo de 10 minutos. ¿Te imaginas? Bueno, tampoco habría mucha diferencia. Pero bueno, eso está muy alto. Me la va a liar. Lo sé, ¿eh? He apretado mucho el botón y me he equivocado. No me digas que tengo que empezar toda la escalinata. ¿Cómo? ¿Esto es una tomadura de pelo o qué? Tío, ¿en serio? Pues, y además es que lo peor de todo es que he saltado bien, pero bueno, a ver. Venga, a ver si vamos a acabar el juego estrepitosamente y ya verás tú la liada. Estrepitosamente quiere decir que lo mando a tomar por y ya está, directamente. Eso es estrepitosamente. Espero que no. A ver, si ya que hemos llegado hasta aquí, leñé. Pero no entiendo por qué me la ha liado tanto. Porque está saltando bien. El aire maldito este, ya verás tú que nos la va a jugar todavía. Hombre, es que es un poco tener que bajar hasta aquí abajo. ¿Era aquí donde me he caído? Creo que sí. Creo que sí. A ver, venga, vamos. Pam y pum. Ahí. Uf. Quiero decir, que el aire este último no era necesario que lo pusieran. En absoluto, para nada. Pero bueno. Se ve que algún desarrollador pues le hacía ilusión poner ese vendaval y ya está. Ah, no era aquí, era aquí arriba. Lo veo chungo. Lo veo chungo. Tienes que quitar las alas enseguida porque si no, se te va. Se te va mucho además. Que vaya a sufrir, oye, de verdad. A ver, sufre. Uy, qué susto. Sufre porque si te caes sabes que tienes que volver a empezar. Y es un coñazo, la verdad. Vale, hemos llegado. Hemos llegado. Uy, ¿para qué va cacho? No lo sé. Vale, pero no hay punto de guardado aquí. Malamente, no me gusta eso. Vale, hay cinemática. Thank you.
pequeño, tan inocente, tan solo. Oye, para eso me he molestado yo subir, para que ahora me tires para abajo. ¿Qué me dices? Venga, otra zona, ¿no? ¡Liquidon! ¡Fénix! Pues que antes tenía razón. Eso es quedarse muy corto. ¡Ostras! Tenemos que luchar contra el bicharraco este. Bueno, puede ser. Como puede, puede ser. ¿Y qué peligro este? Más de piedras y cosas de esas. Sí. Vale, ala, ala, venga, venga. Gózalo, ¿no? No puedo lanzarme contra él. Eso es lo que quería, hombre. Vale, es momento de tomar pociones, sí o sí. Que aquí nos van a dar muy fuertemente. Hola, Moscaldocio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te acuerdas de mí? La verdad es que no te puedo ver mucho porque siempre que veo tu directo se me tilda. Sí, sí que me acuerdo, porque al 12, ¿cómo no me voy a acordar? ¡Nadie habla así del cretino de nuestro padre! Sí, es lo que tiene Twitch. Es que es por las tardes está muy petado con los streamers grandes haciendo directos. Y claro, supongo que la plataforma se resiente. Si no tienes muy buena conexión, pues también puede ser un lío. ¡Vamos! ¡A por él! A ver. Vamos a darle, hombre. No le he quitado casi nada con el martillo, madre mía. Pero esto qué es lo que es. Bueno, pues tiene pinta de que esto sí que es el final final, ¿no? Así que poquito no va a durar el directo, pero bueno, es lo que hay. Vale, le intento pegar, pero el tío se mueve mucho. ¿Ha sacado amiguetes? Sí. Aguro por ahí.
Sí, le caigo mal a Tifón. Bueno, le caemos mal todos. Pues bueno, Morcaldocio, es Immortals Fenyx Rising. Es un juego, pues, de aventuras. Y ya estáis viendo el final, prácticamente. Muchos puzzles, muchas aventuras, calentarte la cabeza un poco, pero bueno, está bien, la verdad es que ha estado divertido. Me ha durado 25 días casi. Sí, es el final, ¿verdad? Yo, hombre, me lo imagino. Si es la lucha contra Tifón, debe ser el final. Bueno, ¿qué pasa aquí? Caen cositas desde el cielo. La verdad es que lo podía haber alargado más porque me dejan muchas cosas por el mapa, pero ya se me estaba haciendo un pelín pesado, la verdad. Y entonces, pues. He preferido adelantar la historia y a ver si. Sí, la verdad es que tiene un humor muy chulo. A mí toda esa parte me ha gustado muchísimo. Pero bueno, yo entiendo que 20 y pico días con el mismo juego, pues igual para el stream. No está muy allá. Pero bueno. A ver, que me estoy desconcentrando aquí. Venga, ¿dónde está el tipo este? ¿Dónde se ha metido? Está el DLC, sí, cierto. Cierto. Pero estuve mirándolo con otro streamer que estaba haciendo directo. Y la verdad, yo que me he tildado en algunos puzzles. Lo vi un poco complicado a mis habilidades, ¿eh? Yo no sé cuántas horas llevo, la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, calcula un par de horas con 20 y pico días, pues por ahí anda la cosa. Pero no lo he completado todo, ¿eh? Me he dejado muchas cosas. Sobre todo porque algunas habilidades no las tenía y no sabía que existían. Y entonces, pues por ejemplo, los desafíos de flecha, casi todos me los he dejado, casi todos. Bueno, con los tentáculos, ¿eh? Me cago en la leche. Pues Plantas contra Zombies lo estoy jugando y lo estoy subiendo a Odyssey, a mi canal de Odyssey. Lo estoy subiendo día a día. Cada día que hago. Lo subo en un capítulo diferente para que así sea cortito y si alguien quiere consultar cómo pasar esa fase en concreto, pues lo tenga fácil para encontrarlo. Ay, ay, que me hago daño. A ver, Tifón, ¿qué estás haciendo? Deja de hacer chorradas. Ven aquí. Bueno. Ahora le damos un poco, ahora sí. Un poquito. No me deja mucho porque se mueve bastante. En mi canal de Odyssey, tienes el link en los paneles de Twitch, lo tienes puesto. Pero no es en directo, Moscaldoncio. Son los vídeos subidos directamente. Uno cada día. ¡Uépale! Me ha pegado. Bueno. Oye. Venga, vamos a por el llano. A ver si nos deja pegarles ahí un poquito. En la información del canal lo puedes ver. Ahí está el link.
Allí tengo un canal en Odyssey, pronto van a hacer también directos y probablemente me mude allí, probablemente. Porque aquí pues no me va muy bien, la verdad. Cosa que allí, pues la verdad, lo estoy disfrutando. Digo, ¿dónde está? No lo había visto. Disiento, todos cometeremos errores, pero necesitamos el caos para medrar. Propongo clemencia, ¿pero bajo llave? El veneno me devora. Estoy muy débil. ¿Qué te dice el corazón? Dejemos que viva. La cámara se va a cerrar. Vámonos. Pues nada, a ver. Supongo que aquí finito y se acabó. Y chimpum. No lo sé. Ahora a ver si queda una cosita por hacer. Ahora son vídeos y ya se ha acabado, ¿no? Bueno. Mira que ayer estuve a punto de acabarlo, pero como quería por la noche hacer streaming de Genshin Impact, pues dije, no, corto ya, que no llego. Y mira, hoy, pues nada, pues súper cortito el stream, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que ahora pues me va a tocar buscar otro jueguete más para seguir haciendo directo, porque Genshin Impact, la verdad es que han sido pocas las novedades y prácticamente es lo mismo, farmear y farmear. Brilla con intensidad entre las estrellas, Eósforo. Las alas de Dédalo no han resistido. Tifón las quemó con sus llamas. Yo las arreglo. Tengo una idea mejor. No pongo en duda tu destreza sin parangón, Hefesto. Está intentando ser amable. Pero qué miedo. De rodillas. Por tu coraje en el combate y la humanidad desprendida. Me aburro. Hermes, ¿podrías atender un segundo? ¡Relájate, Atenea! A ver si te tengo que relajar yo a ti antes. Por enseñarme que puedo ser un padre mejor para todos vosotros. Me has dado una gran idea. ¿Te has jugado en otro idioma, en inglés? Ven conmigo, Ares. Tú puedes relajarme cuando quieras. ¿Es que soy invisible? Eres un sujetabelas horrible, Hefesto. Ya está bien. Hombre, pues callaos todos. Quería pedir mucha gracia del juego. Mucha gracia del juego precisamente está en lo que dice. Y entenderlo perfecto es... Para entender los chistes está muy bien. No hagas que me arrepienta de esto. Ostras, pues en inglés. A ver, yo lo puedo leer, pero se me hace muy pesado. Oh, vaya. Son preciosas. ¡Por los dioses! ¡Eósforo! ¡Te daba por muerto! Lo estaba. Ahora, cada vez que muera, volverá a la vida. He creado un nuevo ser en tu honor. Un ave majestuosa que arde con el fuego del sol y nunca se rinde. El Fénix. No sé qué decir. No me lo merezco. Sí, hermanito. Créetelo. Vale. Lo intentaré. Ah,
Falta una cosa más. El rayo, ¿no? Ah, bueno. Oye, estos que estaban ahí petrificados. Illy Giron, ¿alguno de vosotros ha visto a Fénix? Estará llorando en un rincón. Eso si no ha muerto, claro. ¡Ay, dioses! ¿Crees que hemos hecho lo correcto? ¡Bu! Sí, lo creo. Ven, hijo mío. Tengo mucho que enseñarte. Espera. No puedes darme alas, un fénix, y despetrificar a todos y aún así esperar que pase por alto todo lo que nos has hecho. A mí, a tus hijos, a Afrodita, a todo el mundo. ¿No puedo? Oye, oye, que es broma, estoy sobrio. Voy a terapia de grupo y hasta leo manuales para padres. Hades bendito. Vale. Le daré una oportunidad a la divinidad. Pero estaré vigilándote, papá. Yo también te quiero, Fénix. Qué bonito todo, ¿no? ¿Hola? ¿Es que nadie puede oírme? El narrador, tío, Prometeo, que se lo han dejado ahí olvidado. ¡Quien sea! El DLC ahora es Fénix en el Monte Olimpo. Tendré que mirarlo. Todavía no lo tengo muy claro porque ya te digo que estuve viendo un stream y los puzzles me parecieron muy difíciles. Lo que pude ver. Y claro, tampoco quiero estarme ahí encabezonado. ¿Quién sea? Bueno, ¿qué? ¿Al final lo liberan o no? A pobre este. ¡Tú, mortal! ¡Ayuda! ¿Yo? Tengo una llave. ¡Oh, alabados sean los dioses! ¡Suéltame! Sí, pero Zeus me dijo que te contase una historia antes. ¿Cómo? ¿Qué clase de historia? Sea esta la historia de Fénix, mi redención. Mi relato empieza en el mar. Tócate los pies. Me va a contar toda la historia otra vez. Maldito sea. Sí, lo intensificaron por mil. Sí, sí, es que te digo que lo estuve viendo y si alguna de las pruebas de aquí, la verdad que me ha costado muchísimo y muchas las he abandonado, pues yo miraba aquellas y creo que eran súper difíciles, la verdad. Eso es la verdad. Y entonces por eso no lo tengo muy claro si pillármelo. Probablemente sea que no. Eso será lo más probable. Pero bueno, pues nada, chicos, solo quería eso, terminar el juego hoy. Ha sido más cortito de lo que yo quisiera. Gracias por pasaros los dos. Y que nada, que nos vemos en el próximo directo. Espero que con un nuevo juego. Hasta luego.